Formar un grupo folclórico aquí en Polo Nuevo, que habían pocos músicos, pocos rumberos, y era un solar que se daba mucha rumba. Y de ahí, desde muy pequeño, de 13 años, me puse a tocar con los palitos y los cajones, y de ahí formamos este grupo famoso. Para mí Afrocuba ha sido lo máximo. ¿Por qué? Porque he aprendido mucho, cosas que desconocía, con ayuda del director, aparte de que es muy un poquito exigente. ¿Un poquito nada más? Un poquito bastante exigente. Cuando él quiere que uno haga una cosa, hay que hacerla. Es por aquí, va así, esta voz tú tienes que hacerla así, y es así, así. No pensé nunca como... que era autodidacta, no pensé nunca que fuéramos nosotros a llegar a los 50 años, sinceramente. Pero bueno, la vida ha querido que ya nosotros estemos considerados ya, o este grupo esté considerado como una institución cultural, y eso me llena a mí de regocijo, me llena de alegría, ¿no?, de euforia, haber llegado a este aniversario. Esto es una experiencia más, porque es la tradición de la familia. Mi abuela, que en gloria esté, que se llamaba la Odelina Herrera Bellamil, también trabajaba aquí, que cantaba. Mi tía Dolores, que también era trabajadora de aquí. Y entonces uno va aprendiendo. Siempre he querido estar en la agrupación Afrocuba porque he admirado a los buenos percusionistas, bailarines, cantantes, que de ellos algunos que han fallecido y otros que están en la agrupación, que son muy buenos y me ha gustado mucho desde pequeño. Para mí, haber entrado a una agrupación insigne de matanza de Cuba y el mundo entero es algo grande. Desde chiquito yo siempre soñé eso, estar en una agrupación famosa, y logré realizar mi sueño. Lo logré y estoy luchando por seguir aquí. Para mí ha significado mucho. ¿Por qué? Porque cuando entré a esta agrupación aprendí lo que era proyectarme en un escenario. Porque lo que yo sabía, lo sabía de calle. No tenía un conocimiento de cómo pararme en un escenario. Y gracias a formarse la agrupación folclórica de la provincia de Matanzas, pude aprender lo que era proyectarme hacia un pueblo. Para mí es un orgullo enorme haber integrado a la fila de Afrocuba. ¿Por qué? Porque en el poco tiempo que llevo 4 meses, he logrado adquirir un poco de experiencia. Y un poco ese, el bichito ese de la picardía también. Afrocuba para mí lo ha significado todo. Porque con Afrocuba he conocido muchas cosas que nunca pensé llegar ahí. La salida al exterior, las clases que hemos dado en ella, aquí en la agrupación.
todos los conocimientos, porque no es fácil. Eso se ve de un punto, cuando uno está afuera, de un punto diferente a cuando estamos dentro. Mi afán siempre fue ser percusionista, porque hay algo que, no sé, que desde niño fue un incentivo que me hace, por lo menos todavía, mantenerme estable. Pero bueno, mi papá nació prácticamente en otro pueblo aquí en Matanzas y siempre fue cantante. Desde niño aprendió lo que era el canto y desarrolló todos sus elementos en base al canto. Mi mamá, que desde niña también se ponían en sus jueguitos de cómo bailaba tal santo en aquel tiempo, más cual tiempo, entonces siempre tuvo ese sentido de... Y a mí lo que me quedó entonces fue, bueno, si a mi papá era cantante y mi mamá bailarina, bueno, yo tengo como alguien canta y alguien baila, bueno, yo soy el que toco entonces para poder mantener entonces ese equilibrio entre toda la fuerza que ellos habían tenido anteriormente. La primera cualidad que nosotros buscamos en percusionista, en bailarines, en cantantes, su compromiso social, no solamente con la revolución. Después, esto es una gran escuela. Hay muchos que son, hay muchos ejemplos, percusionistas, vienen muchos percusionistas, pero bueno, no son percusionistas, pero se conocen por un solo género. Y nosotros aquí le enseñamos, los distintos compañeros aquí le enseñan las distintas variantes de todos los panteones, y entonces ya, como en el caso que tenemos ahora un muchachito ahora, de 18 años ahora, que entró ahora, y ya él, a pesar de que sabía tocar, pero bueno, ahora está aprendiendo ya, usted me entiende, lo que es el sello Afrocuba. Me gusta también el baile también, quiero desarrollarme también en el baile también. La calidad humana es lo que nosotros buscamos primeramente, y después buscamos la calidad artística, porque puede haber mucha calidad artística, pero no puede haber calidad humana, eso es lo que nosotros no queremos. Para mí, primó las tres, ¿me entiende? Porque si... De esas tres tengo dos, no hubiera podido entrar aquí a esta institución de Afrocuba. Yo llego a Afrocuba producto a que mis buenas relaciones con el director del grupo y en conversación con él, bueno, yo le propuse que si yo podía comenzar en el grupo recibiendo clases. ¿Por qué se dice recibiendo clases? Porque bueno, esta agrupación es la gran escuela en la provincia de Matanzas, y ten cuidado. Y entonces, bueno, él me acogió, y todos los compañeros mismos me acogieron a su seno, y ahí comencé a dar clases. Y de las clases, bueno, parece que lo hice bastante regular, que me aceptaron como integrante de la agrupación. Yo pensé que yo no nací con papá, y después, cuando estaba más o menos encaminándome bien en el baile, los demás compañeros de la percusión, el difunto Enrique, difunto Nardo, mi compadre Luisito, que ya no está en este grupo, ahora está en Los Muñequitos, Sandy, varios compañeros, ven para acá para que aprendan a tocar campana, dale, para que eso es bueno, para que en un futuro llegue a ser alguien. Y empecé ahí, dejé embarcado a los bailarines, se pusieron un poco berreados conmigo, pero bueno, y empecé a tocar, y ahí empecé con la campanita. Y fui encaminándome ahí hasta ahora que llegué a ser percusionista. Me dijeron que si querían de integrar a Afrocuba y rápidamente, sin pensarlo dos veces, dije que sí. Y aquí estoy, tratando de mantener las tradiciones. Nosotros los matanceros, cuando cantamos con ritmo alegre y buen compás. El colectivo, durante estos 50 años, podemos decir que desde arriba, ¿no?, repitiendo que somos un grupo autodidacta desde el comienzo, pues han pasado distintos hombres y mujeres, unos muertos, otros retirados, otros que se fueron fuera del organismo, ¿no? Pero ha sido, no es fácil haber lidiado con tantos caracteres, ¿no?, y haber mantenido esta unificación, esta unidad durante todos estos años. Afrocuba para mí ha significado mucho, porque en él me pude preparar y tener conocimiento de lo que es dar una clase, que no lo sabía. Soy profesora ahora de baile. Cuando vamos a actuar fuera de Matanzas, La Habana, lugares y grupos así, se cierra y hacemos así por allá y no hay quien nos pare. Eso es lo que más me gusta a mí del grupo. Muchos premios que me gané fuera de,
de la provincia de Matanzas, Holguín, Santiago, como gastronómica. Y ahora estoy ganándome los premios aquí con Afrocuba. Es un privilegio y un orgullo para mi familia, para también para mi tío que también trabajaba aquí, que falleció, Nardo. Y es como decir, es un orgullo, una alegría, una satisfacción de seguir aquí y vamos a seguir luchando hacia adelante con toda la agrupación, con la juventud, porque somos ya de la tercera edad. Entonces, es seguir buscando la juventud, seguir estudiando más y aprender un poquito más de la cultura. Soy irme para ningún otro grupo porque me siento bien aquí en Afrocuba, ¿me entiendes? Hasta que me muera. Y creo que va a ser un poco tarde eso. Me pienso morir aquí en esta agrupación. Nosotros los jóvenes, ¿no?, tenemos que experimentar mucho. Pero yo nací aquí y ya pienso morirme aquí también, que es lo que me gusta.